Vamos con más información. Son las 6:58. Fue negado el pedido de la Fiscalía de que se dicte orden de prisión preventiva contra el exasambleísta Clever Jiménez y Fernando Villavicencio, acusados de supuestamente haber hackeado y divulgado información de correos electrónicos de funcionarios del gobierno. El juez a cargo del caso emitió medidas sustitutivas. La audiencia de formulación de cargos duró más de 4 horas. El juez a cargo no dio paso al pedido de la Fiscalía de que se ordene prisión preventiva contra el exasambleísta Clever Jiménez y Fernando Villavicencio. El juez ha razonado en el sentido de que no era necesaria la prisión de las personas y ha dictado medidas cautelares. Jiménez y Villavicencio fueron acusados de supuestamente hackear información de correos electrónicos de altos funcionarios del gobierno. Aquí están los correos que fueron hackeados y divulgados por el señor Jiménez y el señor Villavicencio. Nosotros hemos venido como víctimas, venimos como perjudicados en este proceso, no como perseguidores. Esa información ha llegado por gente del mismo gobierno, desde la presidencia de la República. Ahí tienen que buscar. Si quieren saber quién es el que está entregando la información, busquen. Vuelvo y repito, no he divulgado. A la audiencia que se realizó en la Corte Nacional de Justicia, no asistió Fernando Villavicencio, pero sí estuvo su abogado. También asistió el Procurador General del Estado, Diego García. El juez a cargo del caso emitió medidas sustitutivas. Los implicados en el proceso tienen prohibición de salir del país y la obligación de presentarse cada 15 días ante la Fiscalía de Pichincha. La etapa de instrucción fiscal durará 45 días. Silra Traslaviña, Cama Noticias.